pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. ¿Qué quieres que te haga? Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Evangelio de Mateo, capítulo 20, verso 32. Qué buena pregunta, teniendo en cuenta que se encontraba ante dos ciegos. Esta pregunta que Jesús lanza a estos dos hombres es algo que nos da a conocer la actitud de Cristo hacia el hombre. Indudablemente que todos los que allí se encontraban podían comprobar que aquellos dos hombres eran ciegos, por lo que era más que evidente que su clamor pidiendo misericordia estaba relacionado con su ceguera. Entonces, ¿por qué Jesús les hace esta pregunta? El hombre en sus decisiones, en sus anhelos y deseos, no siempre actúa como se debiera de esperar en relación con sus verdaderas necesidades. Así encontramos que en gran número de ocasiones los hombres buscamos o demandamos de Dios cosas que poco o nada tienen que ver con Él. Cuando abrimos la maleta de las necesidades, vamos escogiendo aquella a la que le damos mayor importancia, y en muchos casos nos decantamos por aquellas que poco tienen que ver con nuestras carencias. Sin embargo, Dios en su gracia y en su misericordia para con nosotros escucha y atiende cada petición que nace de nuestros corazones hacia Él. La evidencia de la ceguera podría haber sido suficiente en cualquier otro momento o con cualquier otra persona, y sin embargo la pregunta surgió y con ella se hizo patente y fue mostrada su necesidad a todos los testigos que presenciaban la escena. Pero quedaba algo más: reconocer esa necesidad que se había evidenciado ante todos los presentes. Esta es una de las formas en las que pudimos ver actuando a Jesús en más de una ocasión, y es una de las maneras en las que hoy trabaja con nuestras vidas, llevándonos a situaciones en las que nuestras carencias se ven claramente manifestadas, para con ello hacernos conscientes de esas carencias que nos impiden ver nuestra verdadera condición delante de Él. ¿Qué queréis que os haga? ¿Qué quiero yo que me haga? Posiblemente esta mirada provocara lo mismo que hoy provoca más de una mirada, más de una mirada, más de un pensamiento de incredulidad hacia Jesús. Pero es que nosotros damos muchas cosas por sentadas, muchas cosas que pasamos por ellas de carrerilla y suponemos que están atendidas y están aceptadas y están entendidas. Y en realidad son como esas cosas que quedan olvidadas en los aeropuertos. Seguimos el viaje de nuestras vidas y de nuestras necesidades van quedando atrás, desatendidas, olvidadas, pero sin reconocer nuestras cegueras. Jesús busca la manera de hacernos plenamente conscientes de nuestras necesidades, de nuestra ceguera, llevarnos a un entendimiento pleno de Él y de nosotros en relación con Él, de nuestra condición, de nuestra desnudez, de nuestra falta de visión del mundo en el que tenemos que ser un reflejo de su luz. Reconocer nuestra necesidad delante de Dios, pero también delante de los hombres. Esto es un testimonio vivo de la obra que Dios está llevando a cabo en nuestras vidas, pero nos cuesta mucho. Aceptar su soberanía en nuestras vidas, en cada una de las cosas que Él quiera tratar
y estar dispuestos a ser un ejemplo ante los demás de que cada necesidad ha de ser expuesta a la luz de su gracia y misericordia para poder ser atendida y sanada. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Salmo 16, verso 1 y 2. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.